de Chloe, yo no sé ni cuánto me la habéis pedido, tanto por Instagram como por aquí, desde que eso, contamos Diego y yo que íbamos a cambiarle el cuarto. Es verdad que ha sido un cambio muy paulatino, nosotros no queríamos hacerle una transformación drástica de su cuarto de bebé a su cuarto de ahora, que es un poquito más niña. Hemos querido hacerle los cambios muy progresivamente para que no sea algo demasiado brusco y ella se fuera acostumbrando a tener cositas nuevas y tal, y también que a mí me daba un poco de pena cambiar su habitación de bebé, no sé, me da un poco de nostalgia, pero estoy encantada con el resultado. Y sobre todo la que está encantadísima, ya lo he dicho muchas veces, es Chloe. Ella entra aquí y bueno, es que le tendréis que ver la cara. Voy a intentar dejaros todo lo que pueda en la cajita de información de lo que encuentre, y si no, pues siempre me podéis preguntar en los comentarios. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas al canal, así no te pierdes ningún vídeo, y por supuesto que le des like. Y nada, que vamos a comenzar, que sé que tenéis muchas ganas de verla y yo os enseño. Bueno, os explico un poco. Sabéis que yo hice un vídeo en el que contaba cómo quería más o menos estructurar la habitación, pero bueno, el espacio no es muy grande, entonces hay cosas que no he podido hacer, pero que las he suplido con otras cosas que me gustan aún más. Y también sabéis que había pensado en ponerle una cama alta. Muchos me dijisteis que una cama alta era una locura, que se iba a caer, y yo especifiqué que aunque le pusiera una cama alta, ella no iba a dormir ahí, solamente la quería una cama, obviamente, pero quería que el espacio fuera diáfano para que ella jugara, y esa cama me permitía ese espacio. Pero luego, recapacitando y pensando con Diego, decidimos ponerle, bueno, ya la estáis viendo, esta cama casita. ¿Por qué? Porque es una cama que, como está a ras del suelo, le permite ese espacio para jugar, y a la vez ella la usa de cama, ella duerme las siestas aquí. En definitiva, que estamos introduciendo su habitación no solo como un espacio de juego, sino para que ella sepa que esta va a ser su cama de dormir más adelante. Ahora mismo sigue durmiendo con nosotros, ella tiene su cuna allí en nuestro cuarto, pero queríamos facilitarle ese acceso a la cama, y una cama alta no me lo hubiera permitido, a pesar de que el espacio de juego hubiera sido perfecto. Pero bueno, yo quiero que entienda que la cama es para dormir y ella se maneja aquí súper bien. Así que al final nos decidimos por esta cama, es una cama Montessori, pero nosotros no la hemos comprado, la hemos hecho nosotros. Os iré dejando por aquí también algunos clips de cómo lo hemos ido haciendo todo. Hemos encargado los listones en una tienda de maderas y nada, simplemente ha sido atornillarla. Lo hemos hecho así porque la necesitábamos a medida, no quería una cama que me ocupara todo el testero. Entonces esta es a medida y es perfecta. Las medidas son las de IKEA, porque el colchón es un colchón de IKEA. Y mira, qué bonita. Yo es que, bueno, y cuando veáis a Chloe, de verdad, es que es para fascinar. Así que eso, una camita Montessori para que ella pueda acceder. Después por aquí le hemos puesto la mesita, que esta ya la habíais visto en muchas ocasiones, que fue uno de los primeros cambios que le hicimos. Pues ella dibuja aquí, juega a las tacitas y a las teteras con su oso, conmigo, a tomar el té. Sabéis que Chloe es una niña muy imaginativa, entonces esta es una mesa multiusos que no... Bueno, ahora tiene los colores, pero no es solo para colorear, es para todo lo que ella quiera. Me parecía algo imprescindible en un cuarto de una niña. Así que esta mesita, y aquí está el señor oso, que siempre está estudiando, el pobre. Siempre lo tenemos aquí puesto y a Chloe le encanta. Esta zona de aquí, que la quería 100%, me parece imprescindible en la habitación de un niño tener una librería donde pueda desarrollar su imaginación. También tiene cuentos de colorear, no solo libros de leer. Y a Chloe le encanta, todo está a su altura. Como veis, es un cuarto bastante Montessori. He intentado hacerlo todo para que, bueno, solo yo no, Diego y yo, hemos intentado hacerlo para que sea lo mejor para Chloe, todo a su acceso, a su altura. Así que esta zona le gusta muchísimo. Estos estantes son especieros de IKEA, lo voy a dejar por aquí abajo, se llaman especieros. Y bueno, nosotros lo hemos usado como librería, tienen un tamaño estupendo, así que genial. Bueno, la mesita, que no le he dicho, también es de IKEA. Y como sabéis, yo le puse un forro de plástico encima para que ella, cuando coloree, pues si se sale o pinta la mesa, se pueda limpiar fácilmente. Y luego por aquí, algo que sé que entra en controversia con los pensamientos de mucha gente. Hay gente que me ha dicho que cómo le he podido poner una cocinita al cuarto de mi hija, que si es un tema machista o sexista, o, bueno, no sé, yo no lo veo así. Yo he jugado siempre con cocinitas de pequeña y no me ha pasado nada.
A Chloe le encanta, ella jugó antes de tener esta cocinita con otra cocinita que le regalaron y otra que, bueno, en un parque infantil había una como esta y a la niña le encantó, entonces todo lo que a ella le guste yo se lo voy a poner. Y sabéis que en la cocinita de Ikea, me parece que se llamaba Duptic o algo así, yo la compré de segunda mano, la limpiamos muy bien y la customizamos, le pusimos los pomos en dorado, también este panel con florecitas, no sé, se la decoramos muy, muy así a nuestro estilo y creo que ha quedado preciosa. Chloe la usa muchísimo, incluso cuando viene su primo, juegan aquí un montón y yo estoy feliz. Por aquí tenemos las mismas estanterías, esto sí lo conservamos del cuarto anterior, se han quedado exactamente iguales, solo que la decoración se le ha cambiado un poquito. Lo he puesto todo como en tono más salmón, no ese típico rosa chicle de bebé, se lo he puesto todo como más tenue, más salmoncito, más tonos tierra. Y bueno, por aquí tenemos algo... ¡Uy, que me voy a tropezar! Por aquí hay algo que le tenemos muchísimo cariño y es este circo que se lo hemos hecho Diego y yo cuando lo vi en Pinterest, porque obviamente saco las ideas de Pinterest y de Google. Vimos este circo y decidimos hacerlo, así que me parece que ha quedado precioso. Luego por esta zona de aquí seguimos teniendo los vinilos que tenía en su habitación anterior, que me da muchísima pena quitarlos, me encantan. Son de la web de Cohappy y la verdad que son súper bonitos. Y por esta zona, al lado de la cocinita, tiene su casita con los Sylvanian Family, que también lo usa un montón, juega muchísimo. Todavía no está completa, solo le hemos puesto algunos muñequitos y algunos muebles para que ella vaya jugando. Es la casita de Ikea, la casita de estantería, y nosotros también la hemos customizado. Ves que le hemos puesto los fondos, los suelos, bueno, yo creo que la habéis visto en muchos vlogs. Luego también hemos puesto esta tabla a modo de guardilla y la verdad que nos encanta. Nos mete también los pitufos, ella lo mete todo aquí, mete los muñecos, pone para verla. Se contó una historia. Y por aquí uno de mis rincones favoritos, no tanto el de Chloe porque ella es más pequeña y eso no sabe para qué es todo esto, pero bueno, es que no es una zona de juego en sí, pero yo lo vi en Pinterest y la verdad que me enamoró. Y bueno, pues este era el armario que tenía en su otra habitación con la nubecita de Maison du Monde y ese cuadro que también es de Maison du Monde y no se lo quería quitar porque eso, quería que siguiera teniendo pinceladas de su antiguo dormitorio. De modo que aquí está el armario y aquí le he puesto una zona como un poco más de burro, bueno, yo le llamo burro a lo que es para colgar la ropa. Y este es el mismo especiero que tenemos allí en las estanterías, solo que dado la vuelta. Y entonces podemos colgar perchas, ponerle las cositas que son así más delicadas o algún adorno como por ejemplo este bolso. Y bueno, por aquí tenéis el espejo que enseñé en el hall, que es de Maison du Monde, la ratoncita y el cactus. Este se lo trajo una amiga que le tengo muchísimo cariño. Y nada, por aquí un banco que tiene muchísimos años, era la tía de mi madre. Y bueno, le tenemos muchísimo cariño, así que le he puesto el ciervecito, que también es de Maison du Monde, que ya lo sabéis. El conejito Miffy y bueno, una canastita que se la pensaba llenar de flores, pero como ella la usa para hacer la compra, ella va con la canasta y mete frutas y tal, digo, bueno, pues flores para que se quede ahí de adorno y ella la coge, juega. Y bueno, se me había olvidado decir antes, la guirnalda esta es una guirnalda de Ikea, son bolitas que se introducen dentro de también la guirnalda de luces de Ikea. Me parece que costaban 5 euros. Después le hemos cambiado los circulitos negros que había por estrellas doradas, que me parecía que le daba un toque precioso y como más dulce. El negro era como más radical y ahora es todo un poco más dulce y me gusta muchísimo. A ella le encanta, le decimos que son las estrellas que están en el cielo y le gusta un montón. También hemos conservado las cortinas que son de estrellas y creo que el conjunto quedaba precioso. Son de Maison du Monde, yo ya no sé si estarán porque esos son de su antigua habitación y compañera a la lámpara. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, los cojines, sabéis que este es del Leroy Merlin, aquel se lo hemos comprado, el que es de conejito de H&M, y este es el que enseñé también en el hall, que es de Ikea. Y luego los peluches, bueno, este peluche, es que hay cosas que son de mi antiguo, de cuando yo era pequeña, por ejemplo, estos dos, Don Señoroso y Sam, que es el perrito. Yo no sé si vosotras cambiabais hojitas, yo tenía hojitas de cambiar, esas que tenían perfume, y este era el perrito de esas hojitas y cuando lo vi pensé que era perfecto para su habitación y así es que aquí lo tiene y me hace muchísima ilusión que juegue con él. Y Don Oso, ¿verdad? Que lo ama, es que es su favorito,
¿Y qué más? Bueno, este sabéis que es el de, también lo tenía en su otra habitación, que es el conejito que le compramos en Maison du Monde hace ya, bueno, antes de tenerla, muchísimo antes, cuando me quedé embarazada en los primeros meses. No, en los primeros días, ¿no, Diego? Lo compramos muy, muy pronto. Es que está Dieguillo detrás grabándome. Y bueno, la campanilla de la tienda Disney. Y esto que me lo regalaron, unos rollitos muy, muy, muy especiales. Y les mando un beso muy grande a mis dos Irene, Lorena y Susana, que se lo regalaron allí en la quedada de Nerja, nos lo regalaron y yo se lo guardé para ponérselo a Chloe en su cuarto. Y me parece que aquí esa palabra representa muchísimo en la casita y en todo lo que es el dormitorio. Así que de verdad creo que queda precioso ahí. O sea, me lo vais a decir que como tengo el enchufe sin topecito, es que lo he quitado para poner el foco. Pero siempre tienen puestos los topes porque Chloe es un poco trastillo y siempre lo está investigando todo. Y además, cuando ve a Diego con alguna herramienta, ella lo imita absolutamente todo. Así que estaros tranquilas que siempre tiene el tope puesto, pero ahora tenía que enchufar el foco para que me vierais bien. Y creo que no se me olvida nada, que espero que os haya gustado. Sé que os hacía muchísima ilusión descubrir ya cómo va a ser el cuarto de Chloe. Creo que ha quedado precioso desde mi punto de vista, es perfecto para una niña de año y medio, bueno, ya mismo cumple los 2 años porque el tiempo pasa volando y ella se lo pasa aquí genial, de verdad, se lo pasa increíble, jugamos mucho los tres aquí, bueno, y quien más se lo pasa bien es Roy, porque Roy usa la cama también como si fuera suya, parece un peluchillo más. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo, que os sirva de inspiración para vuestros peques o podáis coger ideas. Y que yo os estaré esperando muy pronto en el próximo vídeo. ¡Mua!